What's up, everybody? So my name is Rosanna, aka Rosie. So today I will be talking to you guys about my experience with Dr. Matos. In the next few clips, I'm showing you guys my consultation with him, my post-op days, a few days, a few other things that I have covered, me expressing my feelings, how I was feeling those days, how I looked 2 weeks post-op. And the way I'm looking now is my recent photo on Instagram, which I will be uploading much more now because I feel a little bit more comfortable. I'm still a little bit going through the swelling process, but I feel much better that now I can step outside without using my faja. Abre la parte abdominal, por favor, sin que se vean tus partes íntimas. Disculpa, ¿te puedo bajar un poquito más acá? Ok, ¿tienes algún tipo de cicatriz? ¿Abajo? No, el parto fue natural. Sí. Ok, te voy a tocar. ¿Puedes inflar el abdomen? Ok. Esta es tu barriguita de verdad. La sincera. Suelta, suelta. Exacto. Porque a veces los seres humanos, cuando estamos en bipedestación, estamos acostumbrados a estar sumidos. Sí. Y eso no da algo real. Sino cuando te sueltas, te relajas, es que suelta. Exacto. Ok. Noto en ti que en la parte anterior tienes varios puntos. Aquí, pues, en el 2019 me sacaron el gallbladder, tenía gallstones. Ok, entonces acá tienes un ombligo horizontalizado. Sí, algo que no quiero. Ese ombligo, de manera anatómica, debe de ir así, a lo largo de arriba hacia abajo. Entonces, eso nos dice que hay un excedente en la parte superior. ¿Qué excedente? Excedente de piel y de grasa, que debe de ser corregido. También veo que tienes un excedente en la parte inferior, que puede hacer el pinch test y se ve que sobra piel, aparte también de que sobra grasa. Entonces, bájate un poquito más hasta el pubis sin que se vea tu vulva. Estos fueron los hoyitos de la lipo anterior. Veo también que tiene una cicatrización no muy adecuada, pero eso es por la raza morenita. Mira cómo se ve negrito con una cicatriz hipertrófica, no queloidea, sino una cicatriz hipertrófica. Entonces, eres... Volteate, por favor, dame la espalda. Sí, también tenía otra cosa. Uh-huh. Que cuando me hice la lipovideo, le puedo enseñar mi foto de antes, era totalmente plana, de nada. So, cuando me hicieron la lipovideo, ok, la nalga creció una uh-huh. parte, pero cuando salí embarazada, todo el peso, la doctora me dijo, se fue directamente para mis piernas. Ella me dijo, para el peso que tú aumentaste, tú no tienes la barriga, que yo veo que puede ser así. Las piernas me crecieron extremadamente. Le puedo enseñar la foto después. Y eso es algo que yo le dije a ella que me gustaría corregir en el sentido de bajar la cadera un poco o también, tú sabes, atrás, porque siento que se ve como muy suelto, muy raro. Ok, entiendo. Vamos a ver. ¿Te puedes levantar un poquito por acá, por favor? Gracias. Te voy a tocar. Veo también que tienes adiposidad en la espalda superior. Si tienes una forma que podemos mejorar en la cintura. Y vamos a bajar un poquito el glúteo porque está un poquito alto. Eso es lo que me hace ver. Esto, sí, hay que bajarlo un poquito para que sea una transición sutil. No de golpe, sino sutil. Para que la curva se vea bien estilizada. So the clip acá that también. You guys just saw was my consultation. My consultation was in Spanish. So I'm going to translate it now. So basically what he had told me was I stepped into the room and I told him what I wanted. I initially went in because my I had asked for a quote from one of his assistants named Magnolia, which is the one that actually I should have listened to in the first place. And she told me you need a full tummy tuck and the butt repair and a lipo. And I didn't really pay attention to her because that's not what I wanted. So I just brushed her off and went to another one of his coordinators, one that's named Camilla. So she asked me what I wanted and I told her, which was a mini tummy tuck with the lipo, breast implants and a butt repair. She told me okay, and I got a quote, and I went in ready with that quote. It was much more than what Magnolia told me, but I was ready to spend it. I didn't care. So after I spoke to the doctor and I told him like what I wanted, he said, okay, so I'm going to tell you what you need. This is actually something that I really like about him. He's very honest and very kind and respectful at the same way. You wouldn't be able to, you can probably tell in the consultation video, he was saying every single time he would place hand on me, I'm gonna touch you,
and this and that. I found that really respectful because certain people, like, you know, they feel a little bit insecure when you put their hands on their stomach, for example, myself. But as for that, he did tell me I needed the full tummy tuck. My quote went down tremendously. And I agreed with him because he gave me very good reasonings. And he told me if I do what you want, this is going to be the result. And I don't want you thinking that I just did a bad job just for you to come back and spend more money. Which, if it would have been another doctor, would have said, okay, I'll do it. Did a messed up job just to take the money and not see me again. That wasn't the experience at all. As for that, we went in with the full tummy tuck. He explained to me how my stomach already, it qualified the pinch test. He said that I still had the, I had a round one done in 2020 with Dr. Manuel Belling. Very good as well. If you guys want me to talk about that, I can make another video. So he told me I still have the silhouette, but it needed work because I had my son after, and I knew I needed some work after that, but I didn't know it was going to be that much as much after I saw the video and as I see myself now. So he told me we can fix your silhouette. My butt had lifted tremendously after I had my son, like it fluffed a lot, and I didn't like it. I felt very insecure about it. It like looked like it was coming down my back. So he said we're going to make it more round. I didn't show the full clip of the whole consultation because I didn't know if YouTube would take it down because I was like almost naked completely in one part. So as for that, he was explaining that he can make my butt a little bit more round, give myself a better silhouette, and do a full tummy tuck with a tiny, tiny, tiny incision line. And he was totally correct. My incision line, I can cover it with a panty, and I can use anything as thin as a thong, and it'll still cover it. I wouldn't see it at all. As for my belly button, I asked him specifically that I wanted my belly button to be different. I had a horizontal belly button and I wanted a vertical one. And he said, of course, that's what almost all my patients always say. And yes, that's what I'm going to give you. My quote was initially $8,000 and it went down to $6,500 after I did that. I also decided to opt in for some chin lipo and I did. Was it the best? I don't know. I feel like it was, but at the same time, I feel like I could have done something better. There are other doctors that I have explored in Dominican Republic that I feel like do a little bit better than that. But other than that, maybe in the future, I'll probably look more into that. But as for right now, I'm thinking of probably something else. So I'm ready to go into surgery. I have my IV on. I'm just waiting for the doctor to come and talk to me, and then they're gonna bring me in. It's about like 3 p.m. I asked to be in the morning, but supposedly, I'm not gonna say it's true because I don't know. That's just the weirdest thing. And the first day that I came over here, like, there was somebody who was gonna get surgery in the morning. Like, I just don't understand. It's kind of like a little bit off, but I don't know. They only work in the afternoon, but I don't know if it's every day or some days. Yeah. I'm home. It's been about like, I got home at around like 1:30 in the afternoon. I was able to leave earlier. The thing was that I asked for the pain balm because it was really, really difficult for me to I spent the whole night sitting down, sitting up, turning to my side. I didn't think that the pain was gonna be that bad, but it's not really pain. It's more like I can feel the skin gluing back together. And that's really uncomfortable. I can't cough. I have to like deep breaths. I have to drink water really slow just in case so I don't choke. I couldn't vomit. I got really, really nauseous and I almost passed out. Like I was laying down and I felt like I was gonna pass out. Like I was sweating. It was a hard morning, but after when I got home, oop, the face Faja is like really uncomfortable too. After when I got home, I drank some of the medications that I was given, and that helped me so much. Like, I took a nap for an hour and a half, and that was really, really long compared to what I slept last night, which was probably like 10 to 15 minute intervals or even less. Yeah, but as of right now, I feel okay. I don't know what that is. Looking at that just in case. Yeah, on Friday, I have my first like post-op appointment. And tomorrow I have my first massage, like full body, and my face. And the massage person also said that, along with the overnight nurse, that they're gonna give me like a little bath, but not like, you know, a whole big bath.
And yeah, this is day one. I feel okay. En el último video, ustedes acaban de ver mi día número uno. Ese día fue súper, súper, súper pesado. La noche fue muy mal, muy difícil. No podía estar de lado, seguía bordeándome de lado. Estaba ahí con un primo mío, él me seguía levantando por la sábana para poder sentirme más cómoda. Cuando tienes tummy tuck no puedes acostarte, tienes que estar en una posición sentada el tiempo entero y con las piernas para arriba. El doctor entraba, yo no podía estar de lado, yo dormía por 10, 15 minutos, la hora no terminaban de pasar y estaba súper, súper, súper incómoda, pero era parte del proceso. Desde que salí del quirófano, el doctor Mato sí subió de una vez, súper cariñoso, lo mejor. Yo digo que ese hombre es un amor completamente y me mostró mis fotos de una vez, me la mandó por AirDrop. Le dije que tenía dolor y él me dijo, es normal, que me iban a poner un medicamento. Me pusieron uno y como a la hora le dije a la enfermera que no aguantaba el dolor y ella me dijo, te voy a poner algo para dormir. Y literalmente me puse esa inyección y yo de una vez caí de lado. Y también la enfermera súper cariñosa, bien chistosa. Yo no me podía casi reír, pero si me recordara su nombre, fuera también súper buena. Ella era la que amanecía ahí. Cuando me desperté, desperté con mucha, mucha hambre porque no podía comer nada ni beber agua, nada. Y cuando me desperté, eran las 6 de la mañana para desayunar. Me dieron un pedazo de pan blanco, una avena, un té y un poco de agua, si no me equivoco. Yo me comí todo. Yo no como avena, pero ese día tenía tanta hambre que me comí todo. El pan, la avena, todo, todo, todo. Cuando entré al quirófano me preguntaron si yo decidí ponerme la bombita del dolor. Dije que no porque en mi first round nunca la usé y el dolor era como tolerable. Esta vez estaba totalmente diferente. Me han dicho mucha gente que el tummy tuck duele menos, pero es mentira. El tummy tuck duele más y es más difícil cuidarlo. Después de eso, la asistente del doctor subió. Le dije que quería la bombita y me dijo que tenía que esperar que la anestesióloga llegara. La anestesióloga llegó alrededor de las 11 de la mañana, pero yo me podía ir en eso de las 9 o las 8 porque me chequearon la hemoglobina antes de irme, porque esa es otra cosa buena que ellos tienen, que te chequean la hemoglobina antes de irte para ver si tú necesitas la transfusión de sangre y si no, te dejan ir. Si te la necesitas, te la ponen ahí mismo. Yo no la necesitaba, pero tenía que esperar a la anestesióloga. La anestesióloga llegó a mi habitación alrededor de como a las 12. Me puse la bombita por 3 días. Por la diferencia de precio, yo creo que yo pagué, fueron 350, si no me equivoco. Me la puse y yo pensaba que no funcionaba. Yo decía, esto no funciona, el dolor sigue igual, esto y que lo otro. Hasta que el cuarto día se me gastó la bombita y ahí fue que yo dije, ok, ya yo sé que yo estaba más dolorida de la cuenta y la bombita estaba haciendo su trabajo. Junto con la bombita, yo sí me estaba bebiendo uno de los medicamentos de dolor que me dieron, no me podía beber los dos. Yo tenía una overnight nurse, que la voy a etiquetar también, tenía dos, y ella fue la que me dijo, no te puedes beber los dos medicamentos porque sería demasiado fuerte. So, ella me daba el medicamento que era un poco más fuerte del dolor y la bombita. Después que ya pasaron los 3 días, me podía beber los dos medicamentos de dolor. Y sí, funcionaban bastante. Me ayudaban a dormir y súper bien, me anestesiaban el cuerpo por completo. Sí, pero el dolor fue intolerable. Los primeros 3 días fue súper pesado. So, I'm not showing my whole face because I feel so like swollen. I can't wash my hair. This is day 4. It's been kind of difficult. Today was a little bit better than any of the other days. I had a pass out on Saturday, like a total blackout. I didn't know who I was, like as what was described to me. It's been very difficult. Aside from that, like I heard so many great things about the doctor himself, and yes, he is amazing. 10 out of 10, I recommend him all the way. But as for his team, like wow, the first time I went in for my round one, I wasn't like, I'm not saying I'm being mistreated at all, but it's just so annoying when you try to text somebody from his team that they leave you on read. Nobody answers your question, and if you might have a question, they might just have an attitude with you,
And you just feel like, what did I invest my money in if I can't even get help with simple things? For example, today I needed like a new medicine or whatever. And I've been texting one of his assistant doctors. One answered quickly, but you know, I was missing like the doctor's signature on the prescription. And I'm trying to get a hold of that with her. And then the other one, she just left me on read. I even sent her two question marks and she just left me on read again. Like, honestly, if he was to ever like, I will let him know when I do see him again that the biggest thing I'm gonna let people know in this video and with him, like, that he should just reevaluate the people on his team. Like, this is ridiculous. I wasted this amount of money for somebody to not even be able to answer the simplest of questions. En el último video acabo también de hablar en que mi tercer día fue bien pesado. Sí lo fue. Yo me desmayé, vomité, estuve mala. Mi masajista, y gracias a Dios que ella sabe lidiar conmigo, y yo soy súper ñoña en esos procesos, y ella fue bien profesional y bien buena conmigo, bien cariñosa, nunca se quejó conmigo y súper bien. Aparte de eso, hablé también de una experiencia que tuve con una de las asistentes del doctor. Por respeto a él, no diré como nombres ni nada de eso, pero sí tuve una mala experiencia. Se la conté a él y él me dijo, oh, disculpa, no quiero que tú pienses que, como quien dice, que el equipo de completo es así. Súper profesional y súper bien. Y después de ahí más nunca me fijé de ningún otro problema. Pero sí le conté a él como que había más pacientes diciéndome como que tenían el mismo problema con la misma persona y él me dijo que estaba lidiando con eso y yo quiero que la gente en verdad entienda que el equipo de él no es él, en que la gente puedan como cogerse un día con el equipo de él y decir no, no voy a operarme con él por su equipo, él es totalmente diferente, súper cariñoso, súper profesional, respetuoso, excelente trabajo, digo yo. Porque yo desde que estaba viendo su trabajo, yo dije, ese hombre es el que me tiene que operar. Y lo dije y lo hice y me encantó el trabajo. Y si me puedo hacer otro round, también será con él. Pero si yo no quiero que la gente juzgue solo por el equipo que él tiene, el trabajo de él es totalmente diferente. Y con cualquier incomodidad o algo que no te hace sentir segura, le pueden tirar directamente a él y él el que le va a responder y le va a asegurar a ustedes que no se sientan nerviosas. O si ustedes piensan que hay cualquier cosa rara. Aparte de eso, también en su equipo hay mujeres que hablan inglés y español, so no se sientan tan solas. O cualquier cosa, si ustedes se sienten como un poco que no le encuentran respuesta, me pueden mandar un DM y yo puedo tratar de contactarme con la coordinadora que me ayudó a mí en mi proceso para que sea un poco más rápido para ustedes. Si necesitan ayuda con la traducción o algo así. So what I just said was if anybody was having a little bit of trouble contacting the doctor or his coordinators, you can also DM me and I can possibly contact the coordinator that was helping me the whole time. And I can help you guys either translate or maybe a faster process to get a quote because I know he has a lot of patients right now. So if anything, you guys can just DM me and I can help with that. So, con el gasto de la cirugía, a mí me dieron un quote primero de 8 mil dólares. Cuando yo me operé la primera vez, yo me di cuenta que cuando a ti te dicen un quote, siempre tiene que llevar al menos 2 mil a 3 mil dólares de más, porque los análisis no vienen incluidos siempre en la cirugía. Tienes que comprarte faja, tienes que comprar medicamento. Tienes que comprar muchas cosas más, BBL pillow y varias cosas que pueden ir mal, que tú necesitas dinero de emergencia o como me decidí yo, escúchame, de último minuto a ponerme una bombita de dolor. También tienen que llevar dinero para cosas así. Mi quote primero fue de 8 mil dólares y yo llevé mi adicional o lo que sea y me dieron un precio de los análisis siendo lo del corazón. La sonografía, todos los exámenes que yo tenía que hacer, todos esos precios estaban completamente wrong porque cuando yo llegué allá eran o menos o más, pero el dinero me llegó, pero como quiera, si un examen costaba, ella me dijo 100, podía costarme 60 y después yo me quedaba como, ¿para qué me dijeron todo esto? Porque yo lo que hice fue que agarré varios sobres de Chase y dividí todos los costos ahí.
y puse para análisis, para la cirugía y cosas así para llevar todo el dinero contado bien. Hay muchas mujeres que también a veces necesitan transfusión de sangre y así eso. Yo he oído que eso para subir la hemoglobina es de 1.000 a 1.200 dólares para ese tratamiento. A lo que yo he oído, a mí no me pasó, pero he oído que varias mujeres le ha pasado así. Mi segundo quote viene siendo 6.500. En esos 6.500 yo me ahorré mucho dinero más para estar allá porque mi quote bajó muchísimo. Pero también recuerden que si ustedes no están en Recovery, están en Airbnb, tienen que pagarle a un driver o coger un Uber. Yo cogía Uber porque yo lo encontraba más económico que un pagarle a un driver, porque lo calculé y traté de buscar, pero no me sobraba tanto como cuando yo cogía los Uber. Solo pedía algo más cómodo y le escribí en los comentarios que yo estaba recién operada. Pero sí, los gastos. Ahora mismo yo creo que ellos tienen que hacer una lista updated porque la que me dieron estaba totalmente diferente. Pero sí, tienen que llevar alrededor de 2.000 a 3.000 dólares de más. So what I said in the last clip about the money situation was that my quote initially was about $8,000. So if you're ever getting surgery, I learned this from my round one because it did happen to me. You need to have at least $2,000 to $3,000 more over your budget because there's a lot of like costs, like hidden costs that you don't know about. For example, you have to do your labs, you have to get a stage two FAHA, you have to be having a driver or taking Ubers, if you're staying in an Airbnb, buying food, if you're staying in a recovery house, tipping people in the same clinic because they do make it kind of obvious that you have to tip them a little bit. And it's just so many hidden costs that like I can't really remember much, but so many hidden costs that you need to have the money. For example, like I've heard of women who have the iron transfusion when their hemoglobin is a bit low, that they have to pay $1,000 to $1,200 more to have the treatment done and being able to have the surgery done. That And my quote after I had everything revised, basically, like my quote went from 8,000 to 6,500. I saved a lot of money, but still, things were a bit crazy because I asked my coordinator, can she provide me with the prices of each lab testing when I came to the ultrasound, the blood work, and the urine and stuff? And she had told me a price, but then when I got over there, the price was totally different. And when I had asked the doctor about that, they said that they updated the list. Some things were priced higher on the list that she sent me, and then when I went to the clinic, like it was lower. For example, like I would have a test and her list would say 120 and the test would turn out being $70. So things like that, you would always have to have extra money just in case. And also to buy food next door when you're done doing your labs. And things like that. I see that a lot of people also, when they're tourists and they don't really know much about people in Dominican Republic, they scam them a lot. So sometimes I would say bring extra money for that. It sucks that they do that, but when you're a tourist, people like to do that since you don't know much about the country. So yeah, I think that's pretty much it. Ok, ya estamos en la etapa final de este proceso postoperatorio. Ya nuestra paciente tiene viaje programado. Gracias a Dios salió todo muy bien en su cirugía. Miren aquí a mi bella pacientita. Miren qué hermoso resultado. Miren esta curva, esta cinturita, qué definida está. Y miren esa cicatriz. Miren qué cicatriz. Súper, súper delgada. Miren ese ombliguito muy natural, como se le prometió. Creo yo que es un resultado muy satisfactorio, me siento muy tranquilo, no sé cómo se sentirá ella. ¿Cómo te sientes? Excelente. Excelente. Así que seguimos. Y ahí le enseñé a ustedes la última parte del video que el doctor habló. Yo enseñé mis resultados y con todo lo demás, mi experiencia que fue súper buena y todo lo demás. Sí lo recomiendo el 100%. Mucha gente me han preguntado si yo creo quiero hacerme otro round ya que me hice un tummy tuck. Dije que sí. No sé si en el próximo año, en los próximos 6 meses, si yo puedo, si me lo haría, al igual que los senos, con él mismo. También me gusta mucho su trabajo en eso. Y con eso de la cara que le dejé saber a ustedes antes, tengo otro doctor en mente que quiero hablar más de eso en otro video para hacerlo con ella. Pero también etiqueté
la gente que me ayudaron en el video, siendo las dos overnight nurses, mi masajista en Santo Domingo, que ustedes también la pueden contactar, súper buena. Va a tu casa, tiene paquete súper bien y lleva todo su equipaje y lleva hasta camilla si ustedes la necesitan, para que no tengan como ese reguero, como quien dice. Mis dos overnight nurses fueron súper buenas. Las recomiendo el 100%, me atendieron muy bien, siempre me apresuraban para comer, para beber mi medicamento, me bañaban y todo lo demás. La asistente que me ayudó después que me operé fue Pamela, la recomiendo también el 100%. Pamela yo le podía tirar a las 6 de la mañana, me respondía de una vez, al igual que le podía tirar a las 10 de la noche y también me respondía de una vez. Si cualquiera de ustedes se opera con el doctor, dile que le ponga a Pamela, si es posible. Súper bien y bien, bien, bien. Ella hasta fue la que me removió mi drenaje y fue rápido y me dijo que no tenga miedo y lo hizo cómodo, no lloré, no grité nada. Fue 30 segundos de un poco de presión, pero fue súper bien. El doctor va ahora a tener un evento el 16 de junio, si no me equivoco. Yo vi como que mucha gente estaban diciendo que estaba sold out el evento. Yo no me pude registrar porque cuando yo sí lo vi, que fue como 3 días después, estaba sold out. Quizá arreglaron eso o quizá él decida hacer otro evento y ustedes lo puedan ver. Si él hace otro evento, también yo estaría ahí para hablar con cualquiera de ustedes que ven este video o para que también ustedes vean mi resultado en persona si le interesan. Pero overall, recomiendo al doctor Jebal Matos. Le doy un 10 de 10 a él, al equipo un 8 de 10 por la experiencia que tuve con la sola persona. Y con la coordinadora que me ayudaron fueron Magnolia y Camila. Y también le diría a ustedes que si quieren un call rápido, que les tiren a cualquiera de ellas dos. Los números de teléfono yo lo tengo. Si ustedes no lo encuentran en la página, se lo puedo mandar por DM si me tiran. Y también a las mujeres que me dicen que necesitan un chef para algún tipo de recovery, como cuando la gente van a Airbnbs o tienen su propio apartamento allá en la capital. Yo recomendaría el Chef Mir, súper bueno también y hace la comida súper bien, limpia, joven, súper cariñoso y súper profesional a la misma vez. And he's affordable, bien económico. Sí, so cualquier cosa, si a ustedes les interesa ver otro video siendo con las cosas que deben llevar, los gastos que yo hice atento de la cirugía aparte de los que ya yo hablé. Y más de ahí, como quieren saber de recovery houses y más overnight nurses, porque tengo más en mente que yo usé en mi primer round, pero las que usé ahora fueron diferentes. Y sí, espero que les guste el video.